Привет. Estoy bien, de verdad. No se preocupe. De verdad, no pasa nada. Si pasa, se te hubiera disparado más... otro lado. Si te hubiera... Y si... Ay, no, otra vez, no, por favor. Niente. La rosa. Rosa. Ven. Ven aquí. Estoy bien. De verdad. No se preocupe. No se preocupe. Tranquila. Necesitaré algo más que una flecha. Ahora en serio, no se preocupe. Todo está bien. Escúcheme. Ahí está, señor Ming. Yo decía yo que no parecías y dije, fuiste para arriba. Es que la vi. Nada más llegar, vi su caballo. Y sinceramente, bajar era tontería y usted estaba ya lejos. Di por hecho que iba a encontrar las huellas. No es eso, es que ese felino se escucha hasta abajo. Ah, también. ¿Qué iba a decir, Rose? Necesitarías descansar. ¿Quieres que te acompañe hacia la casa de las nieves o...? Te quedarás aquí. De verdad. No se preocupe por lo de antes, ¿vale?
¿En Rose ya entró? Descansar vosotros. ¿Usted se va a quedar más por el condado o descansará también? Yo descansaré ya. He trabajado demasiado hoy. Pues descansar ambos. Yo viendo todos los ruidos que han estado pasando, ciertamente creo que montaré un poco de guardia unas horas, por si acaso. Igual, si ve que tiene que descansar, descanse. Nada, no se preocupe. Al final me acostumbré demasiado a dormir poco. Bueno, pero el frío sé que te va a hacer estar más cansado. Tienes que descansar. Aparte, hay lobos por la zona, así que... Recuerda que esto es una torre. Si quieren entrar, van a tener que tirar esa puerta. Cierto. La nieve ha servido. Es cierto. Y hay un oso abajo, así que... Más cierto todavía. Es que se es arriba mejor. Costumbre y manías mías. Descanse, señor Vin. Deberías descansar tú también.
¿Qué sucede? No te vayas. Pues me quedo aquí. Pero tampoco es que me fuese a ir muy lejos, que digamos. Me queda a su lado, no se preocupe. ¿Ve? Yo no me voy a ir a ningún sitio. No se preocupe, de verdad. No se preocupe, de verdad.